Las autoridades investigan un doble asesinato registrado esta tarde frente a la urbanización River Valley Park en Canóvanas. Una llamada al 911 alertó sobre disparos en la zona. En directo, Glory Nel Soto amplía esta noticia en desarrollo. Glory. Buenas tardes, Jorge y amigos televidentes. Así es, el incidente se reportó a la policía a eso de las 2:02 de la tarde y cuando la uniformada llegó hasta aquí, hasta frente a la urbanización River Valley Park en Canóvanas, encontró este vehículo que ustedes ven ahora mismo en cámara. Se trata de un Kia blanco y en su interior hay dos cuerpos, alrededor múltiples casquillos de bala. El coronel Roberto Rivera nos estuvo explicando hace poco que lo que ellos entienden ocurrió, aunque todavía están comenzando la investigación, es que un carro en movimiento disparó contra este vehículo. Lo que están tratando de determinar con la recopilación de vídeos de las cámaras de seguridad de esta urbanización y otra que hay más abajo es si ellos entraron por esta carretera que pasa a mi espalda en dirección hacia la otra urbanización tratando de huir y tuvieron que virar porque no hay salida, o si en efecto ya ellos venían bajando de esa zona, de esa otra urbanización. Esto es lo que está por verse. Vamos a escuchar lo que Roberto Rivera dijo sobre los cuerpos que se encuentran al interior del vehículo. Y encuentran este vehículo volcado y en su interior dos personas. De primer modo se entendía que eran dos varones. Nosotros lo que podemos apreciar, ya que pudimos observar algo, todo apunta que uno de los cuerpos es una dama, pero tenemos que precisarlo a través de los investigadores forenses. Bueno, Rivera añadió que la identificación oficial de estos cuerpos pudiera tardarse bastante, toda vez que la escena, como les dije, está siendo investigada ahora y Forense tiene que hacer todo un trabajo de demarcación que ya comenzó, como ustedes pueden observar, con varios casquillos aquí, y entonces tendrían que virar el vehículo para entonces poder sacar los cadáveres y ver si dentro hay alguna pertenencia, digamos, alguna identificación que pueda ayudar a esclarecer o por lo menos identificar a estas personas. Y también quieren poder reconocer que hay dentro de varias bolsas que se ven al interior del vehículo. Esta investigación continuará y parece que va para largo. Es la información que tengo desde Canóvanas para Telenoticias. Glory Nel Soto Rodríguez.